chicos, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo el famoso Brat Challenge, aunque tal vez un poco tarde, pero en mi Instagram ya había subido una foto, pero me habían insistido en que haga un video. Así que esta vez quise hacerlo diferente, con un ojito un poco más grande. Todavía me falta acabar unos detalles, pero fui avanzando un poquito más o menos como yo quería. Sasha está atrás, así que la disculpan, chicas. Así que vamos a empezar. Yo ya hice mis cejas con la pomada de YC Collection, con esta de acá que usted sabe que a mí me encanta mucho. También la de Lure es buenaza. Bueno, chicas, vamos a empezar. Yo voy a estar marcando primero con un lápiz blanco como este que está aquí. Este es de la marca Kiss New York. Es un lápiz buenazo. Entonces vamos a estar marcando aquí debajo. Yo voy a marcarlo. No voy a hacer como... Hay chicas que creo que se borran las cejas para hacerse lo más arriba, pero yo quise hacerlo lo más fácil posible. Así que vamos a estar utilizando un lápiz blanco y más o menos de aquí nos vamos a guiar. Que vamos a guiarnos. Vamos a hacer como un triangulito por acá y luego lo vamos a juntar por aquí. Vamos a jalarlo un poquito más, ¿okay? Llevándolo hacia arriba. Vamos a hacer una curvita llevándolo hacia arriba, más o menos así, ¿okay? Ahora lo que yo voy a hacer acá es rellenar este espacio de abajo. Y no te olvides que la línea del agua también la tienes que pintar en color blanco. Okay, vamos a pintar esta zona así como está y vamos a pintar aquí la línea del agua como ya les había comentado. Okay, lo vamos a dejar aquí por ahora, que ya hemos empezado esta parte, ya tenemos ya marcado ahí. Con las sombras voy a estar utilizando un corrector y voy a estar usando el de Huda y vamos a aplicar pequeña cantidad nada más porque no quiero poner mucho producto. Y luego con una esponjita que ya apliqué, ya está usada porque la apliqué en el otro ojo, vamos a aplicarle un poco nada más, como les digo, no aplicar demasiado, okay. Y vamos a utilizar la paleta Catrina, esta de acá, que es de, no sé si cómo se pronuncia exactamente esta de acá, pero bueno, siempre me equivoco cuando pronuncio. Esta paleta vamos a estar ubicando estos tres colores, el café, este color que se llama sol y este que se llama fuego. Vamos a aplicarlo. No está exactamente igual los colores, pero quise variarlo un poquito. Y voy a estar utilizando la brocha de Sigma y la de Du Color también, que ya saben que tienen código de descuento KADOL1. Y para esta paleta también, y estas pestañas que las adoro. Vamos a estar aplicando este color aquí y lo vamos a elevar un poquito como que hacia arriba, ok, de esta manera. Sasha no se me despega hasta ahorita, chicas, ella está bien pegada a mí, está como que un poquito celosa, parece también la bebé por su hermanito. Bueno, vamos a aplicar este color, luego nos vamos con la otra sombra que se llama fuego, pero con la misma paleta, con la misma brocha, vamos a aplicar un poquito más abajo para agarrar más como un degradé de color aquí, de esta manera. Aunque pienso oscurecerlo un poco más acá para que se vea más igual, porque yo lo varié un poco el color, quiero que sea como que más parecido, así que va a tener que cambiarlo. Ok, vamos a hacer esto, vamos a agarrar más este color para marcar la profundidad. Luego que ya tenemos este color, vamos con el otro paso. Voy a agarrar la sombra amarilla y también la vamos a aplicar aquí. Vamos a hacer una combinación de color que se vea así como este. Bueno, ya lo estuve oscureciendo un poco, pero sí, el delineado lo voy a hacer más grueso. Como les digo, todavía no he acabado. Quiero terminar casi junto los dos. Ok, volvemos a retocar aquí más. Y ahora lo que voy a hacer es agarrar una brocha sintética y voy a utilizar el corrector, ok. Vamos a aplicar y vamos a empezar desde aquí abajo. Supuestamente este es el lagrimal, entonces no es como que nosotros tenemos aquí, sino que lo vamos a buscar desde abajo, ok, así, más o menos así,
vamos a hacerlo y luego vamos a elevarlo aquí. Igual como hemos estado haciendo con la sombra, igual hacemos este paso. Okay, de esta manera, como pueden ver aquí. Y luego vamos a rellenar aquí con el corrector. Lo bueno que este corrector de Huda se seca, no se mantiene húmedo, no se nos forma como pliegues. Y eso me agrada muchísimo de este corrector. Entonces, ok, ya que hemos difuminado este corrector, ahora vamos con la sombra. La sombra, como ya vieron, la oscureció un poco, pero tuve que combinar el color tierra con el color sol de esta paleta. Y para que no se me vea como que tan oscura que digamos. Así que como pueden ver, estoy agarrando otra colección de las brochas de DuColor. Y estoy combinando estos dos colores sin tener que llevarlo a demasiado claro. O sea, tiene que ser oscuro, pero no tan oscuro como el que tenemos aquí arriba. Entonces para eso lo estoy juntando los colores poco a poco. Ahora vamos a aplicar la sombra negra que tenemos acá. Y voy a agarrar con esta brocha también de DuColor, otra colección que es más delgadita. Y vamos a marcar lo que es el cut crease de aquí. Esta línea la vamos a marcar. Ok, vamos a marcarlo, pero lo vamos a llevar hacia arriba, no hacia abajo. Así que de esta manera vamos a hacer unos ojos tremendos, bien grandes. Así que vamos a llevarlo hacia toquecito. Vamos rellenando un poquito más acá. Y luego vamos a agarrar nuevamente la primera y la segunda sombra para poder difuminar un poco este color negro y que no se vea como que tan marcado que digamos aquí, pero que sí se note la línea, sin tampoco opacarla. Ok, ahora vamos a volver con la segunda sombra y vamos a empezar a difuminar un poquito aquí, esta parte de las sombras. Que como les digo, tiene que estar marcado, porque si no, ¿cuál es el chiste? Ok, a mí me encanta llevar maquillajes bien marcados, aunque hay chicas que no les gusta, pero si a ustedes no les gustan los maquillajes así cargaditos, pues ustedes saben que en el canal también se ha hecho maquillajes sencillos y cuando lo he hecho sencillos me piden un dramático y cuando hago dramático me piden sencillo. Entonces, la verdad, a veces uno ya ni sabe ni qué hacer. Tengo acá a Shaki atrás, gente que quiere hacer travesuras. Bueno, chicas, ya después de hacer esto, vamos, ya que tenemos las sombras, vamos a agarrar ahora un pincel chiquito y voy a agarrar esta base que es de LA Girl. Esta base la vamos a aplicar encima del lapicito. Okay, para hacerlo como que más blanco. Si ustedes quieren una base blanca, esta les va a encantar, de LA Girl. Esta de acá está perfecta, me gusta. Y vamos a marcar todo lo que hemos estado marcando con el lápiz. Okay, si por ahí nos falta algún detallito, pues lo corregimos con esta base. Lo que sí me agrada de esta base es que se seca. Y para sacar también como que es un poquito... es bien pega, como que se pega ahí. Está bien, ¿no? Para eso sí está bien. Que okay, vamos a hacer este paso. Si es que se pasan, por favor, chequen bien su ojito. Ok, vamos a hacer este paso. Ok, aquí. Estoy que corrijo esta parte porque siento que me he pasado un poquito por acá, pero no vayan a pasar tanta base para que no se les ponga feo. Ok, mientras que vamos dejando esto que seque, vamos a avanzar la parte de arriba, o podemos ir a hacer como que el contorno por acá para darle chance de que se vaya secando. Entonces para eso voy a agarrar las mismas sombras y vamos a aplicar aquí abajito, como marcándole un poquito de sombra aquí al ojo con una brochita plana. Esta brocha también es de DuColor, yo soy media fanática de DuColor, no sé, pero me gustan sus brochas. Aparte que nos dan un código de descuento que la verdad uno no gana casi nada, pero es para que ustedes también se ahorren un poquito con esta marca. Bueno, ahora vamos a agarrar la sombra negra y vamos a aplicar aquí abajo, bien pegadito, ok, aquí, bien
bien, bien. Aquí hemos marcado aquí abajo. Vamos a hacer un delineado, pero como acá también tengo que arreglar, entonces hacemos junto ahí. Ahora vamos a llevar este rabito, un rabazo mejor dicho, hasta arriba. Así. Y esto se va a juntar. Se va a hacer una pequeña conexión. Por aquí. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un delineado exageradamente grueso para que se pueda notar. Ok, así que yo lo voy a estar haciendo cada vez más grueso, más grueso, más grueso. Para que pueda notarse, se pueda ver mejor. Ok, así, así. De verdad que tener un espejo un poco lejos como que se me dificulta un poco y siento que me estoy poniendo media ciega. En fin, vamos a hacer el rabote del año. Cado el delineado, nos vamos con esta de aquí que es una sombra como líquida, por decirlo. Y esta es como medio gris, así. Y lo vamos a aplicar aquí abajo. Como si fuera el color del ojo de la muñeca. Tal vez no se va a notar mucho. Pero lo que yo voy a hacer acá es ponerle un toquecito de blanco con azul, con aqua. Y vamos a combinarlo y aplicarlo aquí encima. Antes de que se seque. Para formar un color medio grisáceo, pero con un toquecito de azul claro. Algo así. Vamos a dejar que seque esta área. Ok. Mientras eso, vamos a poner las pestañas postizas. Son de la misma marca de las de la paleta que estoy usando ahorita. Y estas de acá tienen código de descuento, como ya les había comentado. Tienen código de descuento y deben de aprovecharlo. Nosotros no ganamos nada, casi nada en esto, en ahorita. Pero es bueno ayudarlas al menos para que se ahorren un poquito. Así que vámonos ahora un poquito con el lápiz negro. El lápiz negro vamos a ponerlo en donde se va a marcar el puntito negro. Aquí también lo ponemos ahí en el centro. Y ahora, mientras que seca el pegamento, vamos a agarrar el delineador líquido y vamos a marcar con mucho cuidado. Entonces, para eso, si no hablas mucho, pues ya saben el porqué, ¿no? Vamos a poner acá, hacer una línea, marcando el ojo. Ok. Ok, así. Ahora vamos a agarrar un poquito más y vamos haciendo la línea un poquito más gruesa. Okay. Vamos con las pestañas. Si gustan pueden dibujarlas o pueden ponerse las super pestañas. Ahora ya hice este circulito acá. Ahora eso lo que vamos a hacer son unas pequeñas líneas. Vamos a quitar el exceso a la puntita del delineador y marcar acá. Pero una cosa que sí no es. Ok, vamos a agarrar ahora una línea acá. Uy, me da miedo. Ok, chicas. Ahora vamos a dejar que seque un poquito. Vamos a agarrar un delineador blanco. Ponerle acá. Ok. Ahí, como un brillito en los ojos. Bueno, más o menos ahí va. Ok, y ahora vámonos con lo que es el rostro. Yo no llevo nada de base ahorita, así que vamos a ocupar una base que sea un tantito oscura. Entonces para eso voy a utilizar esta de acá, la Fit Me, pero vamos a quitar esta ropa porque
ya tengo calor. Ahora nos vamos con la base. La base por sí es un poquito más oscurita, pero me gusta cómo se ve. Yo se la veo más oscurita porque cuando yo la veo con la luz del día, de verdad parece como si, mejor ni les digo. Pero por la luz hace que parezca que fuera así de mi tono. Ok, vamos a terminar acá de aplicar la base. Utilizar ahora un corrector más claro. Lo voy a utilizar en la nariz aquí un poco, en esta zona. Y aquí. Y voy a eliminar un poquito esas, las partes laterales para que le dé más lucecita. Okay. Incluso mi brocha se ha manchado. Ok, chicas, ahora vámonos con el polvito para sellar. Y voy a estar usando el de Bisú, este que es buenazo también. Y vamos a sellar la parte de aquí debajo y de la nariz y esta zona, porque es la parte donde de verdad me sudo un montón a veces. Y no me gusta. Ok, ya que hemos hecho esto, vamos a agarrar una brocha más suelta y limpiecita. Vamos a quitarle el exceso al polvito o lo que sobra del polvo. Aquí abajo un poco de marrón con negro y vamos a marcar aquí, que es lo que hay que ponerle más sombra aquí, de aquí a la parte externa. Lo voy a jalar un poquitito y lo vamos a difuminar. Esta parte de afuera es que la quiero expandir un poco más. Parte de los ojos aquí. Ahí. Igual acá. Ok, ahora vamos a agarrar el delineador y tiene como que tres, tiene como que pestañitas. Ahora vamos a ponerle rubor, ya que muestro las pestañas de afuera. ¿Cómo quieres tener mis ojos así? Bueno, estoy mirando la foto allá en la computadora, porque la foto la tengo ahí. Vamos a ponerle el rubor y lo voy a juntar un poco en el contorno. Hay que estar bien morenaza. Bien morenaza. Labial lo voy a estar oscureciendo con este lápiz de Lourdes que se llama Cabernet. Y vamos a hacer unos labios grandes. ¿Qué quiere Juan? Tenemos los labios, ahora vámonos a pintar con el labial. Y esto más o menos así lo he hecho. Ya vamos a dejar que los labios vayan secando. Quise hacer un color mucho más oscuro, aunque para bajarle acá aire. Vamos a ocupar este iluminador de Iconic London. Este es un iluminador líquido, así que para esto se utilicenlo con mucho cuidado, porque por sí es mucho más intenso. Pero yo quiero ponerle apenas acá. Ahí.
Y a ver, aquí también vamos a aplicarle un toquecito, pero con los dedos lo difumino. Okay, para levantar esta parte de los pómulos. Okay. Bueno, chicos, ya vamos acabando. El labial por sí es mate, 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 mate. Vamos con el iluminador de Jackie y lo vamos a aplicar con una brocha chiquita. Vamos a agarrar este color que es el más clarito y el otro, por ejemplo, lo vamos a combinar y lo vamos a sellar esta parte. Pero esto lo hago para que se note más la nariz un poco diferente. ¿Ok? Oh. Vamos a aplicar acá también. Ahí. Ok, ahora creo que eso sería todo, si no me equivoco. Vamos a aplicarle por acá para que resalte un poquito los ojos. Ok. Ahora, un detalle de la muñeca que lleva. Un lunar. Ok, ahora nos vamos con los accesorios y la peluca, porque sí me voy a poner peluca, porque como se me está cayendo el cabello por darle hidratar al bebé, así que vamos a acabar con los ojos. Mis dulces, es como acaba este maquillaje. Espero que les haya gustado. La verdad que en la foto de la muñeca no sé si está con trenzas o con el cabello suelto o no sé, pero como que está como para un lado. Pero bueno, en fin, así es como a mí me salió. Espero que a ustedes también les haya gustado. La peluca como que ayuda. No sé, el blog también es rara esta peluca. Pero en fin, espero que les haya gustado mi creación, mi Bratz Challenge. Aunque tal vez lo hice un poquito tarde, creo. Pero no quería pues quedarme sin las ganas. Y las chicas pues me habían insistido muchísimo en que realizar este maquillaje. Así que espero que haya sido de su gusto este video. Y díganme qué tal, qué opinan ustedes de este look. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Y no se olviden regalarme un dedito arriba. Y suscribirse también al canal. Así que nos vemos. Bye bye.